estamos totalmente en vivo ya con todos ustedes. Bienvenidos a su programa Revelaciones. Yo soy Yelixa Pucci, su tarotista internacional, como todos los lunes acompañándolos pues para trabajar toda esta energía. Digamos que hemos vivido, ¿verdad? Días intensos, muy movidos acá en México, con todo lo que ha pasado, los temblores, pues también pendiente los huracanes, tanto acá como en otras partes, como en Estados Unidos, en Miami, y muchas cosas que han venido pasando en diferentes países, porque han venido mucho sismo. Sé que, no sé si es verdad porque no pude buscar noticias, pero me avisaron que también tembló ayer en Italia. Y en fin, se están viviendo muchos acontecimientos que puse en mis redes sociales, en Facebook, que bueno, por supuesto que necesitamos un cambio. Sabemos que este mes de septiembre es un mes pues de movimientos, es un mes donde hay más huracanes, lluvia, pero si ustedes ven, esto ha sido pues por todas partes y ha estado pues bien fuerte. Entonces yo creo que de alguna manera, así como cuando nosotros o nuestro cuerpo amanecemos mal, nos duele la cabeza, nos duele el estómago, como que nos quedamos detenidos, nos decimos no podemos ir a trabajar. Yo creo que de alguna u otra manera el universo, la naturaleza, nos está dando también un mensaje, ¿ok? Hay que saberlo recibir, hay que saber hacer los cambios, para que pueda existir de verdad esa conciencia, pero esa conciencia que llamamos interna, no es lo que decimos, o como me decía ayer una señora, es que nos acordamos de Dios cuando estamos pasando momentos difíciles. Bueno, puede ser que sí, algunas personas, hay otras que no. No podemos como que generalizar al mundo completo de que somos malos, de que somos buenos. Necesitamos un cambio de conciencia. Y esto es global. Esto es todo el mundo, pues en general. Hoy yo quise pues trabajar, por supuesto, vamos a hacer nuestra consulta del tarot, vamos a ver cómo están cada uno de los signos, y recuerden que si tú quieres estar acá conmigo los lunes, pues escríbeme por inbox en Wax para que puedas estar. Hoy tenía dos personas invitadas, ya llegó una, vamos a ver si llega el otro, donde vamos a estar haciendo pues esa limpieza del aura. Ustedes van a recibir su limpieza del aura a través de lo que llamamos imposición de mano o lo que llamamos Reiki. Entonces de verdad es algo que se mueve, una energía muy rica. Asistan, de verdad, porque se las estoy obsequiando, se las estoy regalando a todas las personas que quieran estar conmigo. Yo me recuerdo que en Venezuela, en mi país, pues lo hacía todos los jueves, y de verdad que es algo que es muy lindo, ¿no? Manejar con este tipo de energía. Y lo voy a hacer acá, lo voy a ir haciendo acá, sencillamente que donde estoy es un piso 4 y no pueden subir muchas personas que le duelen las piernas, personas mayores, y me encanta trabajar con la energía de las personas mayores porque se mueve mucho. De hecho, fíjense, las personas que están allí, pues ya en las redes sociales, la energía de las personas mayores en alguna, pues no escuchamos esta música como tipo on o muy tranquilas, tipo agua, no. ¿Ustedes saben con quién, qué música les pongo? Pues salsa, pues Celia Cruz, azúcar, para subirles esos chakras. Imagínate que me venga una persona deprimida, que me venga una persona triste. ¿Cómo le puedo hacer yo subir los chakras? Bueno, sí, a través de las manos, pero la música es muy importante. Por eso es que a veces nos sentimos mal o terminamos con alguien, entonces colocamos esa música que me hace recordar, o música que me da nostalgia. Al contrario, me bajó esos chakras hasta el final. Tenemos que buscar subirlos, elevarlos para sentirnos bien, ¿ok? Otro tipo de música alegre, totalmente. Hay muchos tipos de música. Fíjense que para limpiar la casa, cuando sentimos una casa pesada, un negocio pesado, la música que debemos colocar puede ser Om, porque tiene muchos mantras que me va a ir limpiando, pero también busquen por YouTube, si no lo tienen, la música de San Miguel Arcángel. De verdad, son música muy fuerte, una elevación muy fuerte, que hace que cualquier espíritu, cualquier energía, cualquier tipo de pesadez que sintamos en nuestra casa, en nuestro negocio, en el cuarto, donde ustedes estén, limpia, limpia automáticamente. Bueno, vamos a comenzar desde ya entonces con nuestra rueda zodiacal, y por supuesto vamos a ir dentro de un ratico con esa consulta pues del tarot. Hablando entonces de las energías, yo les pido que sigamos esta semana colocando velas de color violeta para ir transmutando. Y
se le está pidiendo mucho a San Miguel Arcángel. De hecho, una de nuestras maestras y nuestros guías también, como es Adriana González, que siempre pues está ahí pendiente pues de ayudarme, de lo que sentimos y todo, como también está nuestra compañera Leti, que ustedes pues avisé la semana pasada que no va a estar durante todo este mes por compromisos también de otro trabajo, pero que la tendremos ya en el mes de octubre. Igual ella nos manda toda su energía, ella nos va a estar pasando pues todos los mensajes que nos dan los ángeles que ya vamos a estar recibiendo para el próximo lunes. Voy a estar dando, recuerden que este mes, el día 29 es el día de San Miguel Arcángel y ella va a estar haciendo, creo que es un retiro espiritual, que no es aquí en el DF. Voy a también estar dando información para que ustedes puedan asistir a ese retiro con nuestra compañera Leti Neri. Entonces, bueno, ustedes a transmutar esta energía con luz violeta, con su espada, San Miguel, corta y libera, a tocar campanas, muchas campanas, ¿ok? Por supuesto, a los que crean, a los que les piden a Dios, a la Virgen, a rezar muchísimo y cada uno poner nuestro granito de arena. ¿Cómo estamos? ¿Qué sentimos? ¿Y qué debemos hacer? ¿Cuáles son los cambios que en este momento debemos hacer? Bueno, vamos con el signo de Aries. Aries, para ustedes, rey de copas y la carta del deseo. Dice que es una semana donde vas a estar muy intenso en la parte emocional, pero que también debes cuidar un poco lo que es tu carácter. Dice que has estado como muy, muy fuerte o has tenido algunos problemas a nivel laboral y puedes estar, digamos, un poco como que de mal humor y la gente alrededor lo siente. También dice que es bueno que prendas velas de color blanco o tu vestimenta tenga algo que ver con el color blanco para que trabajes un poco la espiritualidad. Fíjate que el mensaje que en este momento te están dando los ángeles es que vivas a plenitud, vive el día a día, no dejes nada para mañana ni para pasado, entrega lo que tengas que entregar el día de hoy. Y por supuesto, es una semana de deseo y de intensidad, pero cuidado con quien lo vivas y no te metas en problemas. Seguimos con el signo de Tauro. Tauro tiene la carta de 8 de flechas y el príncipe de flecha. El nivel emocional para el signo de Tauro, pues nos está indicando de rupturas, a lo mejor alejamiento o estará cerrando como un ciclo algunas personas de este signo. Las que tengan pareja y puedan estar con algún tipo de problema, cuando salen las espadas no necesariamente estamos hablando de una separación, de un divorcio, pero sí de un aislamiento, de como que tú aislarte y relajarte y meditar. Entonces es una semana de meditación, signo de Tauro, sobre todo en el aspecto emocional. Lo que es la parte económica, cuidado con los gastos y también de una deuda que tienes pendiente y dice que es necesario pues cancelar esa deuda. El mensaje para ti dice dar las gracias por todo lo que puedas ir recibiendo y tener como agruparte más, buscar más conocimiento, reconocimiento, que para el signo de Tauro es muy importante que vean lo que están haciendo. Vamos con Géminis. Géminis te sale la carta del rey de flecha y el 2 de flecha. Es una carta donde dice, debes cuidar un poco tu salud, sobre todo las mujeres, el bajo vientre, los hombres, también la parte estomacal y lo que puede hacer la próstata. Es bueno esta semana para el signo de Géminis, pues un chequeo médico. Me están diciendo también que a veces estás confuso o vas a tener que tomar alguna decisión importante de si te vas, no te vas, de si haces ese cambio a nivel laboral. El rey de flechas es eso, hacia dónde voy, cuál es mi camino, porque hay muchas inseguridades en estos momentos. El mensaje para ti, tienes que tener metas claras, seguras y que a nivel económico para ti garantice pues estabilidad. Es lo más importante. Vamos con Cáncer, pues te sale la princesa de copa y el 7 de oro. Muy bueno porque podemos hablar de cambios laborales, de aumentos de sueldo o de alguna propuesta en la parte laboral que va a venir muy bien. Emocional, pues tienes la princesa de copa, vas a estar como haciendo algunos cambios de look, queriéndote ver mejor, buscando como que esa integración en, digamos, en todos los elementos de tu vida, la salud, el amor, el dinero, que te va a venir bien. Solamente cuida tu dentadura o cuidado con algún malestar de muela, algo que dice que pueda salir de emergencia, pero yo veo es que es dentadura. A nivel económico, pues no prestes dinero y sobre todo esta semana dice que no prestes dinero porque no lo vas a ver que te lo entregue.
Debes cuidar un poquito, sí, tu alimentación, signo de cáncer, y decir las cosas con amor, ¿ok? Dila, a veces eres muy inteligente diciendo las cosas, eres un signo muy que utiliza la razón, pero la decimos como muy dura, y es muy importante cómo se dicen las cosas, eso cambia totalmente. Vamos con el signo de Leo. Leo, para ustedes, 7 de copas y 2 de copas. Pues emocionalmente, muy bien. Hay noviazgo, hay relaciones que se van a dar esta semana o te enterarás de alguien que está muy pendiente, pues, de ti. También el 7 de copas me está hablando, vas a hablar con un hombre. Al final, puede ser entre jueves y viernes, vas a hablar con un hombre que te va a proponer algún tipo de trabajo, algún tipo de empleo, una firma de negocio que se ve excelente, si no es Leo. Así que atrévete. Estás muy sensible y por eso a lo mejor cierto malestar de salud. No hay nada grave, sencillamente estás como están los climas, como está el tiempo, percibiendo todo. Entonces, hazte bañito, lo que llamamos como si esto fuera mi jabón. Pásatelo y quémalo, transmútalo en una vela. Cada ratico, tu cabeza, tu cuerpo, todo tu cuerpo, hazlo quemar para que puedas ir transmutando. Nosotros vamos a un pequeño corte, pero regreso seguimos con mucho más de los signos, con la consulta y esa limpieza hoy de Laura. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante.
seguimos acá en vivo en el programa, pues, Revelaciones, atendiendo también y saludando a toda la gente que nos está escribiendo en las redes sociales, a todos los que nos escriben también en nuestro correo. Gracias a México, Venezuela, Colombia, a Chile, Argentina, España, toda esa gente linda que siempre, pues, nos está escribiendo y está pendiente todos los lunes, pues, del programa. Seguimos entonces con nuestra rueda zodiacal y vamos, pues, con el signo de Virgo. Virgo, para ustedes me gusta porque Virgo esta semana, pues, se ve dinero en puerta, dinero que a lo mejor tenías pendiente para que te pagaran, dinero donde podrás invertir o hacer esos cambios que se ven buenos. Y también dice que necesitas como que alguien que te oriente o que te pueda ayudar un poco, porque a veces tú eres muy estricto, eres organizado, pero a lo mejor creativamente necesitas como un empuje de alguien. Pues dice también que vas a querer ponerle como que fecha a los que ya tienen una relación largo a nivel emocional, como que ya quieres casarte o quieres vivir con alguien o quieres establecerte con una pareja, es lo que están diciendo acá. Por eso es que habla de la carta de la tradición. Hay algunas personas del signo de Virgo que ya, pues, estarán en momento de boda o planificando y se ve muy bien. Solamente cuida un poquito acá. Trata de tomar oxigenación para tu cerebro porque te siento como hay como cierto desequilibrio, mareo, o también como puedes tener los oídos un poco tapados y eso te da desequilibrio. Hay algo que se da, hace una realización para ti, o hay algo que se da de un trabajo que venías haciendo y se da muy bien. Así que desde ya empieza a dar gracias. Vamos con el signo de Libra. Libra me encanta porque viene un cambio, una transformación para ti, donde dice que a pesar de que este es un horóscopo de esta semana, yo sé que los cambios que vienen van a ser importantes porque van a hacer cerrar tu año favorablemente. Viene triunfo, tanto emocional, y también te van a tomar en cuenta para un proyecto que tanto deseabas. Y por supuesto, eso te va a traer dinero. Entonces solamente concéntrate, no te desvíes, aléjate de personas negativas o los que te den mal consejo, cree en estos momentos más en ti, porque eso te va a dar, pues, una tranquilidad. Y sé honesto, que es lo más importante y es lo que te va a venir, pues, muy bien. Vamos con el signo de Escorpio. Escorpio, sale mucha fuerza esta semana y con el 8 de bastos. Me gusta esta carta del 8 de bastos porque estas son oportunidades, pero con libertad. Vas a poder tomar la decisión sin ninguna presión, vas a estar tranquilo o tranquila. Y también me están diciendo que probablemente estarás ya organizando un viaje para finales de año, que eso también te va a traer un cambio porque puede ser que algunas personas del signo de Escorpio ya se estén cambiando, estén buscando como nuevos horizontes en nuevos países, ¿ok? Sí, arregla documentos, pasaporte, visa, porque lo vas a tener que utilizar más rápido de lo que tú te imaginas. Me habla acá de cuidado con chisme o desatar nudos. Desatar nudos quiere decir, había algo por ahí que no te cuadraba o que tú decías no está claro, o esta persona me está jugando, pues, alguna energía que no es buena, no es honesto. Entonces te vas a enterar de ciertas personas que ya no valen la pena que estén a tu alrededor en tu vida y vas a ir como que limpiando. Vamos con el signo de Sagitario. Sagitario, pues, dice que debes cuidar y limpiar un poquito tu casa energéticamente hablando, porque tienes el 9 de flecha, dice que no estás durmiendo bien, hay mucho agotamiento, habla de tu descansar no es bueno y muchas personas se pueden estar despertando de madrugada del signo de Sagitario. Hay muchas flechas y flecha me está hablando de energía negativa. Entonces hay que limpiar, lean el Salmo 91, hagan limpieza con agua y sal marina. Los que deseen con gusto se pueden comunicar conmigo. Porque acuérdense que cuando yo digo Sagitario, no es que todas las personas de Sagitario tienen energía negativa. Tú tienes que saber si este mensaje es contigo, si por ahí van las cosas, para que tú puedas mover tu camino. Me están hablando aquí las cartas. Vamos a ver el mensaje para ti, Sagitario. Dejar ir cosas que no te dan tranquilidad y como que te inspires en algo nuevo. De hecho, el signo de Cáncer, algunas personas van a estar escribiendo libros, novelas, o pueden estar también en cuestiones estos de teatro, actuación, que está favorable para ustedes. Capricornio.
Capricornio, reina de oros y 8 de oro. Excelente, Capricornio, excelente semana para ti. De hecho, unión en la familia o vas a planificar algo con la familia. También dice las cartas en estos momentos que vas a estar más pendiente de la parte creativa, pero la parte emocional. O sea, con tu noviazgo, con conquistar. Capricornio es un signo que a veces solamente quiere la parte laboral o ganar dinero o estar bien y olvida pequeños detalles que son importantes pues para nuestra vida. Entonces te vas a dar como que cuenta, vas a detenerte y vas a darle como que más sonrisa a tu vida que está necesitando en estos momentos. Cuida un poquito tu cabeza porque puede haber ciertos dolores, pero aquí habla que puede ser también a través de la vista o cansancio en la vista. Viene luz y sobre todo perdonar. Para que tengas la luz tienes que perdonar y tienes que sacar tantas rabias que llevas adentro. Vamos con el signo de Acuario. Para esas personas de Acuario, 3 de oro, 3 de copa, pues ahí viene una celebración, te vas a encontrar con un ser querido o te vas a reunir con alguien que extrañas mucho y eso te va a dar tranquilidad. Sí me dice acá, sobre todo en lo que es el aspecto laboral, está la torre y la torre dice, a lo mejor sí estarás saliéndote de tu trabajo o vas a buscar como que algún tipo de cambio en la parte laboral. Siento de que económicamente no te están dando lo que te ofrecieron y por eso te puedes sentir como un poquito triste, es lo que dicen las cartas. El mensaje para Acuario, pues el amor está en puerta, ¿ok? Y es ahora, es una semana intensa en la parte del amor. Y cerramos con el signo de Piscis, 7 de basto y el 10 de basto. Bueno, Piscis, 7 de basto me está indicando de que posiblemente tengas que hablar con alguien o decirle a alguien algo que no te parece. Si tienes tu propia empresa, debes revisar pues tu dinero, lo que tengas allí, porque dice que hay alguien que puede estarte jugando sucio o alguien te está quitando algo que te pertenece. Entonces, a revisar, a hacer inventario, toda esta parte para que tú puedas ver si de verdad te conviene seguir con esa persona. Hay algunas personas de Piscis que van a estar montando sus negocios y se estarán independizando. En la parte del amor, pues Piscis, estás muy pendiente de algunos detalles, sobre todo en la parte laboral, y hay como abandono en estos momentos en la parte emocional. Puede haber algunas personas, pueden estar haciéndose operación esta semana, pero yo veo que sea más que todo de estética. Si te sientes como un poquito pesado, pues hacer limpias con agua, agarren ruda, 1 litro de agua y háganse baño. Los baños deben ser siempre 3 días, 7 días o 9 días. Lo importante es que sean seguidos y no sean como que un día sí, un día no, ¿ok? Y por supuesto, tener más responsabilidad en lo que quieres hacer en estos momentos para alcanzar pues todas tus metas. Así que bueno, así cerramos nuestra rueda zodiacal pues para el día de hoy. Y los que le di recomendaciones de los colores de las velas, de cómo se deben de vestir o cómo deben hacer ese tipo de ritual, ustedes pues háganlo. Ya saben, si ustedes quieren estar conmigo los días lunes acá en el programa, escríbame por inbox o por el WhatsApp, el 5567-882537, y con mucho gusto van a estar. Por acá seguimos entonces con la consulta del tarot. Vamos a ir con Ludwig, del 22-8 del 87. Vamos a ver, Ludwig, ¿quieres saber del dinero? Bueno, quieres un con todo, por lo que veo acá. Ludwig, 3 de flecha, 5 de flecha y 2 de oro. Pues habla de cierto sacrificio que hay en estos momentos en tu vida y que a veces dice, ¿será que vale la pena este sacrificio o no? Pues las cartas dicen que sí. Lo que estás haciendo, estás sembrando. A lo mejor puede venir más adelante. Yo diría que para noviembre, y si no lo haces en noviembre, lo estarás haciendo en enero, una mudanza. Sea donde mismo estés, para otro sitio, o sea, o en el mismo país, o te cambias de país. Pero sí viene como un cambio para ti, o puede ser que conozcas a alguien y te vayas a vivir con otra persona. El mensaje de Los Ángeles, Louis, es chance, date la oportunidad y cree en ti, por supuesto. Si no crees tú, pues ¿quién? Seguimos con un beso para Luis Palacio, que nos escribe también.
A José Ramón, que está allí en sintonía. Un beso, José Ramón. A Javier Torres, a Maribel Tavera, nuestra amiga Paloma. Y vamos a ver, ¿quieres saber del 5 de junio del 81 en el amor y en el empleo? Ok, vamos a ver entonces qué dicen para ti, Maribel, en la parte del amor. Pues mira, dice que has pasado momentos de tormenta, pero que desgracia porque hay tranquilidad para ti y hay amor. Lo que sí debes cuidar son de los comentarios y los chismes y sobre todo de una persona de tu pasado que pueda hacer algún comentario en lo que es la parte del amor o lo que tengas actualmente. También dice que hay un hijo o alguien que debes estar pendiente porque puede necesitarte un poquito o puede presentar algo a nivel de salud. No veo nada malo, pero sí dice que debes estar pendiente. Princesa de Basto, pues te veo como que con mucho movimiento a nivel laboral, pero también evalúa que te está trayendo económicamente y que no sea un desgaste para ti físicamente. Entonces hay cosas que puedes hacer y otras cosas que no van a valer la pena en estos momentos, pues, en tu vida. Seguimos con Alex Rodríguez del 8 de noviembre del 83. Un beso, Alex. Vamos a ver entonces las cartas para ti. Están diciendo transformación, un cambio, una transformación. Es como tener la carta de la muerte, donde dice cambia algo porque no está resultando. Empiezas algo y como que no termina y tienes que darle como que ese giro a tu vida, sacar esa creatividad, comunicarte, que la gente sepa de ti. Y vienen cosas importantes, sobre todo en el mes de octubre. En el mes de octubre para ti viene una oportunidad muy buena que no debes desaprovechar y que, por supuesto, eso te va a dar tranquilidad económica. Y también te tengo una buena noticia, porque viene amor. Hay amor para ti, así que el mes de octubre está excelente. Trabaja con cuarzo blanco para abrirte los caminos. Rosalba, un beso, Rosalba. Alex, Claudia Alejandra Ávila, 27, 6 del 71. Vamos a ver qué dicen las cartas para ti. 7 de oro, 3 de basto y el as de flecha. Pues me dice que hay viajes cortos que vas a estar realizando, que se ven muy bien y que ¿cómo se llama? Y que te va a gustar. Viene un viaje donde el cual hay una oportunidad también emocional, o vas a hablar con alguien emocional que te va a gustar muchísimo. El reina de basto es una carta que nos dice, empiezas a lo mejor desde la raíz, pero vas a tener fruto. Me están diciendo acá, solamente revisa un poco lo que puede ser tu pecho o la garganta. Hay cosas que tienes atorada ahí que no dices y que debes soltar, ¿ok? Podrías a lo mejor pegarte estos climas, estar un poquito engripada, pero van a ser pasajero. Vamos con Alex, 23 de junio del 93. ¿Cómo me va a ir en el amor? Ok, Alex, vamos a ver cómo vas a estar entonces en el amor. 23 de junio del 93. 8 de oros, 3 de copa y fertilidad. Yo siento que hay un triunfo y hay una buena relación o algo viene para ti a nivel del amor. Si dice, cuando salen estas dos cartas, fertilidad y la carta de triunfo, dicen que deben como que concretar o proyectarse ambos juntos, visualizarse, es muy importante lo que ustedes visualicen como a nivel de relación y a nivel de pareja. Por así sea situación o algo difícil, dice que hay algo que va a crecer y se va a ir dando. El 7 de copa me está diciendo que cuidado con ponerse un poquito intenso o cuidado con, digamos, el carácter. Es lo más que tienen que cuidar acá en este tipo de relación. Seguimos con, vamos a ver, Arancha Cano. Creo que me escribe desde España, 27-1 al 60. Vamos a ver cuál es el mensaje entonces para ti, Aranza. Estás muy inquieta, muy ansiosa. Mira cómo están las cartas. Vamos a barajear bien.
Mira, esto habla de ansiedad. Sin embargo, tienes mucha fuerza y quieres conseguir las cosas. Eres una persona que a pesar de que la vida le ha puesto ciertos obstáculos, tú sales adelante, así sea en el último momento, pero consigues tus caminos. Sí me habla de cuidado de una mujer de cabello largo, porque dice que sí ha hecho como ciertas energías negativas hacia ti y por eso está en la carta de la torre, se te han caído ciertos proyectos. Viene un juicio o tienes que resolver algo a nivel legal. Hay un poder y tú vas a salir adelante porque tú eres la reina, es lo que dicen las cartas. Pero sí debes de aprender de todo lo que estás viviendo pues en estos momentos para que, pues como se dice, no cometer viejos errores del pasado. Ustedes recuerden que entonces para este mes de octubre voy a tener el taller de cómo cerrar ciclos, así que los que deseen estar conmigo, pues escríbanme, cerrando ciclos, abriendo portales, y pues muchas personas me han escrito cuándo voy a hacer el taller de aprender a leer el tarot. Eso lo hago y cada quien individual, el que desea, escríbame, porque yo doy clases, pero son individuales. Así que bueno, vamos a ir un pequeño corte al regreso ya con personas que están acá con nosotros, que vamos a estar limpiando el aura. Así que ustedes, por supuesto, no se despeguen, ya volvemos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante.
estamos de vuelta en el programa Revelaciones y les dije que vamos a estar haciendo pues esta limpieza del aura y gracias por ayudarme también y explicarle un poquito a la gente. Entonces, yo antes de que ellos entraran, yo les mandé a quitar a todo, el reloj, el celular, todo lo que sea metálico, porque vamos a pasar las manos y vamos a sentir pues su energía. Entonces, si llegan a tener el reloj, todas estas cosas, como que no nos conectamos mucho. Fíjate, yo hoy traje pues un aceitito que te voy a colocar. Si quieres te pones de frente para conmigo. Ok, cierras tus ojitos. Por supuesto, ya cuando ustedes van a mi consulta, yo tengo la musiquita, dura más tiempo aquí por cámara, por tiempo en la tele, pues lo hacemos rápido. En este caso, pues vas a agarrar tu piedra Onis, la agarras, para que ella vaya absorbiendo todo ese tipo de energía. La dejas allí. Ok, ahora vas a respirar profundo y vas a botar lentamente. Yo en este momento lo que estoy poniendo es un símbolo que se llama el símbolo de Chokurei, que es de Reiki. Entonces estoy protegiendo su cabeza, sus pensamientos, su visualización, para que ella tenga como que más organización en lo que quiere en su vida. En estos momentos, pues voy sintiendo lo que es su campo áurico, ok, y ir tocando lo que son sus chakras. Aquí vamos sintiendo. Dame tu nombre. Gabriela. Gabriela es una persona muy positiva, pero a veces también, Gabriela, es bueno en la vida decir no, ¿ok? No todo el tiempo se puede decir sí, porque hay cosas en que te sientes como que atorada o que no están trayendo para ti respuesta positiva. Entonces, no te dé miedo en algún momento. Pues decir que no, esto que está acá es algo mentolado, vas a respirar, es algo que se siente para que tu campo áurico, sobre todo este chakra de la comunicación, que es el que veo que está bastante bloqueado, el que no dice las cosas, pues empiece ya a ir trabajando. A veces te duele mucho la cervical, uh-huh. Acá. Okay. Porque eres muy dura, te gusta todo para allá, lo quieres todo rápido y pues todo tiene su momento, su tiempo y su espacio, ¿no? Entonces tienes que aprender con eso porque no todo alrededor o no todos los que están a tu alrededor van a tu tiempo. Entonces eso sería como un karma que vas a vivir si no aprendes a soltar, ¿ok? Hay una noticia que viene para ti positiva, uh-huh. Y te vas a acordar de mí, uh-huh. Entre el 22 al 28 de octubre, ¿ok? Hay algo positivo para ti. Y hay otras cosas que te voy a decir, pero no te las voy a decir en cámara. Okay. Lo vamos a decir después. Ok, también, fíjate, aquí vamos a visualizar tus piernas. Solamente dice, Gaby, que hay cosas que son lindas en tu vida, pero que no las estás tomando en cuenta. Estás viviendo como que todo muy rápido. Te paras, te acuestas esto y lo otro. Detente un poco, analiza un poco, porque si viene otro cambio para ti en tu vida, ¿ok? Y esto viene en la parte también profesional. Entonces, detente, porque la vida te va a dar este año una gran oportunidad y tienes que tener los ojos bien abiertos para que no la dejes escapar, ¿ok? Sí. Muchísimas gracias. Ok, vamos a ver entonces. Véngase por acá. Recuerda que si tú quieres estar conmigo, quieres estar conmigo en los lunes, vamos a estar haciendo limpieza del aura, vamos a estar también con tu fecha trabajando pues tu numerología. ¿Tu nombre? Carla. Carla es una persona que me sigue, pues yo creo que en todos mis programas. Carla, muchísimas gracias, dijo que sí podía estar conmigo y aquí está. Es importante, bueno, Carla no se lo dije, pero para que ustedes sepan, si quieren estar, nunca me vengan de negro, porque la conexión del negro para mí no me deja estar bien. Entonces, cuando ustedes vengan, no necesariamente tiene que ser blanco, pero sí colores claros. Vamos a respirar profundo y vamos a botar lentamente. Ok. Vamos a agarrar, Carla, esta piedra. Ok. Y aplicamos igual el aceite. Fíjense que yo estaba comentando y los jueves, que son los días de sanación, esto lo voy a empezar a hacer. En Venezuela lo hacía y los días de sanación para mí son días de gracia, donde nosotros no cobramos, digo nosotros porque vamos a estar varias personas que hacemos Reiki, no cobramos, sino que es pura colaboración para lo que ustedes pues traigan. Y en este caso, pues Gaby, yo siento que hay
que sanar un poquito también su vientre, y el vientre, o cuando hay problemas en los ovarios, sobre todo en las mujeres, puede ser un problema que haya tenido con mamá o con papá, desde su niñez, desde que nace. Entonces, estos son los que llamamos los huevitos cuarzos, y en este caso trabajamos con el color verde, sobre todo mujeres también que a veces quieren tener, quedar embarazada, pues vamos limpiando todo lo que son sus ovarios. Okay. Entonces, con este huevito vamos a ir limpiando este vientre. Por supuesto, esto lleva a otro proceso. Estoy más o menos explicando qué es lo que nosotros hacemos. Pero en estos momentos siento que tienes que tomar una decisión importante en tu vida. Okay. Tienes que tomar alguna decisión, y sobre todo en el aspecto sentimental. Hay cosas en donde has sido muy débil y muy frágil, y no tengas miedo a estar sola, ¿okay? A veces, como dice el dicho, es mejor estar sola que mal acompañada. Sin embargo, se pueden arreglar, pero tú a veces eres culpable de las cosas que pasan en tu vida por todo decir sí. Por eso es que es importante decir a veces no. Entonces, detente, relájate, piensa, pero haz esos cambios. Por eso todos tus chakras en estos momentos están en contra de las agujas del reloj y hay muchos bloqueos. Si hablamos de una energía negativa que hay que limpiar, ¿ok? Entonces después esto lo vamos a hablar con más calma. Esto que te estoy colocando ahorita es una pequeña protección y un pequeño símbolo. Puede haber, cuando se colocan los símbolos, puede doler un poquito la cabeza, pero eso pasa al momento y va a dar mucha sed, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá. Véngase. Ponemos esta por acá. Pues mi compañero de ahí, todos mis rituales, todo, pues aquí él me acompaña. Vamos a hacer una operación espiritual. A ver qué onda. Una cirugía. Ok. ¿Qué signo eres? Virgo. Ok. Fíjate que... Ayer cumplió años. ¿Verdad? Ayer cumplió años. Muchas bendiciones para ti. Y tú sabes que tú me decías, Yeli, he hecho muchas cosas y a veces no salgo y estoy pues atorado. Cuando uno está cumpliendo años o está en ese proceso, no el día de cumpleaños, puede ser un mes antes y un mes después, puede estar en cambios, transmutaciones. Quiero terminar, quiero dejar, quiero esto, quiero aquello, porque todo lo quieres. Sea lo bueno, sea lo malo, todo lo quieres. Y más un signo de Virgo, que es un signo tan fuerte. ¿Okay? Entonces, yo sé que vienen procesos para ti, bueno, pero no te llenes de ansiedad ni de angustia. Tú sabes, lo más fácil es pedirle al universo que te dé lo que te corresponde, porque a todo el mundo le corresponde algo. Así como decimos, hay momentos difíciles, pero también hay momentos muy buenos, y eso es lo que le tienes que sacar provecho. Tú vas a colocar igual tu piedra, vas a respirar profundo. Vamos a colocarte el símbolo de Chokurei y en estos momentos vamos sintiendo su campo áurico. Ok. Fíjate que tu aura está caliente. Eso es bueno, no es malo. Las personas que han pasado han tenido su aura un poco fría. Tú lo tienes caliente. Tú eres muy espiritual y tú eres una persona que sientes mucho, pero sientes más de la cuenta, porque puedes sentir lo que tengo yo, lo que tiene el otro, lo que tiene el otro. Entonces tienes como una esponjita que vas pues absorbiendo todo ese tipo de angustia, y de hecho va pegando mucho en este chakra de donde está el ombligo, que es el dolor de estómago, pero también es el chakra de la rabia y de los miedos. Entonces este es el chakra que más puede molestar. Ok, también dice para ti, ¿hay algo que no has terminado a nivel de estudio? ¿Te falta algo? Porque dice que vas a hacer algo a nivel de estudio o algo en la parte profesional, te veo sacando documentos. No sé si es que vas a hacer un taller, un curso, o vas a hacer algo a nivel de estudio. Ok. Sé que también tú estabas dedicado a algo en la música. Me dicen, ¿por qué lo has dejado? ¿Por qué lo tienes al abandono? Por tiempo, quizá. No, el tiempo es tuyo, tú decides, ¿ok? Porque este año vienes y vas a retomar cosas con música. No sé si individual o cosas con grupo, pero hay algo con música, ¿ok? El tiempo es tuyo, ¿ok? Y eso lo decides tú. Cuida tu cabeza y trata de que nadie te toque tu cabeza. Eres muy frágil a nivel de cabeza, ¿ok? Cuando yo digo cuando nadie te toque la cabeza, esto quiere decir cuando nos vamos a afeitar, cuando nos van a peinar, busca a alguien que tenga buena vibra. ¿Okay? Respira profundo en estos momentos. Okay, esto que está acá es un
Yo lo preparo, es con algas, árnica, y con este aceite que está acá, que se llama Secobact. Secobact, si ustedes lo buscan por internet, van a ver que es algo para limpiar nuestro cuerpo. De hecho, personas que sufren de la presión, que sufren problemas de retención de líquido, es muy bueno este medicamento. Las personas que sufren de las articulaciones, también es muy bueno. Ve, respira y siente el mentol. Esto lo vamos a pasar por tu cabeza y en este caso yo te voy a poner tres cruces, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Okay. Esta agonía y estos pensamientos que has tenido encontrado, yo te aseguro, con otras cosas que vamos a hacer, que vas a estar muy bien. Y antes que se acabe el año, te vas a sentar conmigo y vamos a estar tomando un vinito y diciendo, pues tenías razón, Yeli. Okay. Acuérdate de mí cuando estés en la gloria. Okay, ¿quién más viene? Okay, fíjense que mi amigo, pues hoy vino también todo de negro, él no sabía, pero bueno, no importa, aquí vamos a tratar de conectarnos con él. Ponme tu manito. Okay, en este caso te vamos a dar esta piedra, que es la Oni, y te vamos a dar a ti el huevito de color morado. Vas a respirar profundo, cierras tus ojos. Y vas a botar lentamente. Okay. Pues aquí dice que hay cosas que también tienes que hablar y arreglar emocional. Okay. Hay cosas sentimentales pues para ti que tienes que hablar. ¿Eres muy enamorado? No. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero no importa, eso está bien. Pero que no te dé como que dolores de cabeza. Que el amor para ti no sea un dolor de cabeza. Okay. Es lo que están diciendo. ¿Te preocupa alguien de tu familia? ¿Alguien enfermo? No. ¿Ve una persona mayor? Sí, pero no me preocupa tanto. Pues hay algo que tienes que hablar o que estar pendiente, ¿ok? Aunque no te preocupe, hay una persona que puede estar un poquito enferma y puede necesitar a lo mejor una palabra, un abrazo tuyo, algo tuyo, ¿ok? A veces cuando nos hacemos los duros y cuando no están en este plano, pues, ¿por qué no lo hicimos? Entonces, no estoy diciendo que se vaya a otro plano, pero que estés pendiente, ¿ok? Y también hay una respuesta para ti en algo laboral, algo que vas a hacer o de un proyecto que estás esperando, pero no te veo solo, te veo con dos personas más haciendo un proyecto, ¿ok? Tienes una gran energía en tus manos, o no sé qué te dedicas, pero dice que tienes gran creatividad en tus manos. ¿Pintas o haces algo? ¿Trabajas? Pues soy el community de aquí. Ok. Entonces, pero hay algo que no solamente vas a hacer acá. Hay algo que viene fuera de acá. Puede ser que vayas a compartir o algo, pero sí viene algo. Okay. Que va a estar muy bueno. No sé por qué sí te veo un gasto, pero es por algo que vas a necesitar. Como que eso te va a ayudar a tu trabajo. Necesitas comprar algo o invertir en algo que va a ser un gasto, pero que va a ser favorable para ti. Ok. Okay. Solamente cierra los ojos para ponerte el símbolo. Y di tus cosas, porque tienes muchas cosas que decir. Tienes mucha creatividad, pero no las dices, ¿ok? Cree más en ti y deja los miedos. Y, por favor, a nivel de salud, solamente tu colon. Tu estómago, tu colon. No sé si comes mucho picante, qué sé yo, pero cuida tu colon porque está un poquito irritable, ¿vale? Así que muchísimas gracias. Y ustedes, pues en casita, acompáñenme. De verdad que vamos a vivir pues cosas muy buenas. Gracias a nuestra amiga que también nos escribió, que estuvo acá con nosotros. Hay personas que me están escribiendo de diferentes países. Si hacemos Reiki a distancia, porque nos conectamos dependiendo la hora y sobre todo va a ser pues el día jueves. Vamos a estar también para la próxima semana. Yo voy a traer como que un aparato que va a medir y ustedes van a ver. Vamos a medir las energías. Pero este va a ser especial para la salud. Y como ustedes me pidieron, también vamos a estar haciendo algo especial para el amor. Si estás solo o sola o no tienes pareja, pues aquí vamos a ayudarte a equilibrarte.
tus emociones. Recuerden entonces escribirme a nuestras redes sociales, revelaciones. Recuerden que estoy con Leti, que Leti ya estará conmigo pues en el mes de octubre. Y por supuesto, a tratar de esta semana y lo que queda el resto del año, estar tranquilo, transmutemos por más cosas que nos digan, que aparezcan en las redes, que si viene otro terremoto, que si es el fin del mundo, transmútenlo. De verdad, vamos a vivir el día a día, porque solamente Dios es el que sabe, solamente Dios es el que dispone pues también, y nosotros poner nuestro grano de arena. Se les quiere mucho y hasta el próximo lunes. Bye bye.